México tiene un nuevo pelotero en las ligas mayores. Señoras y señores, quítense todos. Ha llegado el jugador mexicano nativo número 131. Y este en particular es una auténtica sorpresa, ya que los Astros de Houston le han abierto las puertas, han llamado a las grandes ligas al pitcher derecho nativo de Tepatitlán, Jalisco. Tiene apenas 22 años y su nombre es Humberto Castellanos. Humberto Castellanos es una auténtica sorpresa. Es un pitcher del cual se sabe muy poco de él. No tiene mucho tránsito en sucursales. Y realmente para este año no figuraba entre los candidatos siquiera por parte del equipo de los Astros, quienes lo invitaron fuera de roster al campamento de Grandes Ligas en el Summer Camp. Pero es una muy buena noticia, ya que hablando específicamente de este pelotero, en 2019 tuvo una actuación espectacular en ligas menores, concretamente en clase avanzada. Tuvo algunas actuaciones también en AAA. Y bueno, en este verano parece que ha entrenado de manera espectacular. Tanto así que la escuadra que dirige Dusty Baker le ha dado la oportunidad y le ha hecho el llamado al derecho Humberto Castellanos, quien por cierto en invierno lo hemos visto muy poco también con la escuadra de los Charros de Jalisco. La llegada de Castellanos al Big Show se da en la tesitura de una lesión por parte de un paisano también, de Roberto El Chufito Osuna, quien fue colocado en lista de lesionados, y esta cuestión ha provocado que los Astros necesiten un pitcher nuevo en el roster y han seleccionado a Humberto Castellanos. Hay crisis en los Astros de Houston en cuanto al tema de lanzadores se refieren. Tienen alrededor de 8 pitchers lesionados. Eso ha provocado que tengan que echar mano de novatos y además de firmar a otros jugadores como Héctor Velázquez, mexicano, y al veteranísimo dominicano Fernando Rodney. Así que todo el éxito para Humberto Castellanos, quien por cierto el año pasado lo vimos en noviembre formando parte del equipo mexicano en el Premier 12, que logró el pase a los Juegos Olímpicos. Así que todo el éxito del mundo para este nuevo lanzador mexicano en las Grandes Ligas. Mexicano nativo 131, el segundo en este 2020, el primero fue Víctor González y ahora Humberto Castellanos es el 131. Todo el éxito para este lanzador tapatío en las ligas mayores.